Hola, bienvenidos a una edición más de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar de traición, crímenes y homicidios. Shiro Hamau es reconocido como uno de los padres de la novela negra japonesa. Él estudió Derecho en en la Universidad Imperial de Tokio, y sus conocimientos sobre criminalística él terminó aplicándolo en los personajes de las novelas que iba a hacer en el futuro. Su legado es muy pequeño realmente, ya que solo se dedicó seis años a escribir antes de morir por una hemorragia cerebral en 1935. Pero para nuestra suerte, sus dos mejores relatos han sido traducidos al idioma español y se encuentran en este libro titulado El Discípulo del Diablo. El primer relato es el que le da título al libro, y se trata de una carta escrita por Ezo, un condenado a pena capital que ha cometido un horrible crimen, el envenenamiento de su amor no correspondido de juventud. La carta está dirigida a Hachiro, un antiguo amigo de este homicida que actualmente es fiscal de distrito. En la confesión del condenado vamos a conocer la relación homosexual secreta entre remitente y destinatario, al igual que las razones por las que este se casó con una mujer que no amaba. Y al final nos dejan el papel de jurado para determinar si éste es inocente o culpable de este crimen. El segundo relato lleva por nombre ¿Fue él quien los mató? y nos mete en el papel de un abogado que se encuentra en trabajo de investigación, todo para buscar la inocencia de su cliente Ichiro, el cual se encuentra acusado del doble homicidio de una pareja de clase alta japonesa. Los periódicos lo tienen muy claro. Este era el amante de la esposa, y al descubrir que ella lo iba a dejar por su marido, Ichiro enloqueció y los asesinó a ambos mientras intimaban. Como siempre, la prensa buscando la versión más sensacionalista de la historia. Pero como va avanzando la historia, vamos a descubrir que este crimen no es lo que parece, y que realmente las intenciones de nuestro defendido son bastante oscuras y retorcidas. Ambos relatos son muy entretenidos, y no te tomará más de dos horas leerte todo el libro. Es muy interesante ver cómo Hama juega con otras expectativas. Sobre cómo va a pasar este crimen. Pero realmente sucede un giro que nos lleva a un lugar completamente inesperado. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Satori. Y si te encuentras viviendo en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la Biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. Si ya leíste el libro o alguno de los dos relatos y te gustaron o no te gustaron, tú cuéntanos, todo se vale. Si te gustó este video, danos una manita arriba. Igual no olvides suscribirte y no olvides darle clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que verás aquí en la pantalla y en la cajita de descripción. Y recuerda: leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! Voy a tratar de usar una I en cada oración. Es lo más que te puedo dar.